Hola, feliz año nuevo y bienvenidos a esta sección Ideas del Cielo. ¿Qué tal te la pasaste? Cuéntame. Así como inicia un nuevo año, que también inicie un nuevo año espiritualmente, siempre agarrados de la mano de Dios y de nuestra mamá María. Así como dice nuestro obispo don Ramón, este mes, desechar la tristeza, dejarla a un lado, que Dios siempre va a estar con nosotros. Y también tendremos muchas sorpresas, así que te invito a que veas el video al final que te lo diré. El día de hoy realizaremos una alcancía tú y yo para que juntos pongamos manos a la obra en nuestros proyectos. Iniciemos. Utilizaremos dos botellas de plástico de 2 litros o 3, pintura en aerosol negra o acrílica, pintura acrílica blanca y rosa, pincel, un color blanco, tijeras y cúter. Comenzamos cortando la parte de arriba de la botella siguiendo la línea que tiene y con la segunda cortamos la parte de abajo. Embonamos, pegamos con silicón líquido. Enseguida pintamos la botella de negro. Ya que secó, marcamos la imagen de la vaca con el color blanco. Con la pintura blanca comenzamos a pintar las partes marcadas y en toda la botella realizaremos pequeñas manchas. Dejar secar. Pintar las orejas de rosa y su nariz. Realizaremos los ojos de negro como un óvalo. Con el apoyo del cúter y las tijeras, realizamos un corte en la parte de atrás donde se podrán colocar las monedas. Cortar un pequeño rectángulo de foamy blanco, pegar en la abertura. Ya que secaron los ojos, marcamos dos pequeños puntos de color blanco. ¡Y listo! Así quedó nuestra alcancía con la imagen de una vaquita. Espero que te haya gustado esta manualidad. De seguro a ti te quedó súper padrísima. Así como te dije al inicio del video, tendremos muchísimas sorpresas. Y una de ellas será regalar 3 bonitas alcancías de vaquita. A las 3 primeras personas que nos digan ¿cuál es la nueva sección de la diócesis de Cuernavaca? Se la podrán llevar. Tu respuesta la enviarás al WhatsApp diocesano. Y tu obsequio lo podrás recoger el día viernes en la Catedral de Cuernavaca. Espero que tú seas uno de los ganadores. Y espero que muchísima gente participe. Y así seguir haciendo más ideas del cielo. Y también te invito a que nos envíes tu foto de tu manualidad, de cómo te quedó. Muchísima suerte a todos y nos vemos en la próxima cápsula Ideas del Cielo.